Muy buenos días. Desde México transmite a través de YouTube a todo el universo observable su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que les agradezco el honor que me dispensan al sintonizarnos, así como por su atención a cada vídeo y audiolibro. De todo corazón, un millón de gracias. Y prosiguiendo con esta sana costumbre de la que hemos hablado, les había comentado que el 24 de diciembre éramos 335 espartanos. Para el día de ayer, 27 de diciembre, éramos 341 espartanos. Y al día de hoy tengo el gusto de comentarles que somos ya 345 espartanos. Esto se lo debo a ustedes por compartir los vídeos. Muchas gracias. Espero que seguimos así. Ojalá, y aunque faltan solamente 4 días para que termine el año, como una utopía, ojalá llegáramos a los 400. Y quiero agradecer en esta ocasión muy en especial a Claudiscas Piquetzas. Bueno, creo que el que debe ser ese el significado de las abreviaciones del nickname de CLDSTKAS PIKSTSAS, por su comentario sobre el audiolibro Cómo ser libre y feliz de Bertrand Russell. Muchas gracias. Y ahora sí, entrando rápidamente en materia para no perder tiempo. El día de hoy les tengo un vídeo que lleva por nombre Merleí e Hiparquía, análisis del pensamiento de Hiparquía. Entonces comenzamos con el pensamiento de Hiparquía. Hiparquía de Maronea, nacida en el 346 y fallecida en el 300 antes de nuestra era, fue considerada una mujer libertina y contestataria. Fue discípula de Crates, con quien contrajo matrimonio. Asistía a las reuniones de los filósofos del siglo VI antes de nuestra era, donde exponía sus ideas sobre los diferentes temas y se enfrascaba en las discusiones del grupo de los cínicos. En una ocasión, estando en un banquete en la casa de Lisímaco, Hiparquía se enfrentó a Teodoro el Ateo, dado que éste no estaba de acuerdo con que una mujer se dedicara a la filosofía y mucho menos que fuera a sus reuniones, olvidando sus deberes domésticos. Ella le contestó irónicamente que se había hecho mal dedicarse al estudio en vez de dedicarse a tejer. Teodoro, muy molesto, le arrancó su vestido, pero ella no se alteró y le respondió con una pregunta que denota su carácter y su compromiso con la filosofía. Teodoro, ¿eres la que dejaste la tela y lanzadera? Respondió, yo soy. ¿Te parece por ventura que he mirado poco de mí andar a las ciencias el tiempo que había de gastar en tela? Consecuente con la filosofía cínica, Hiparquía renunció a sus propiedades, a su vida cómoda y llevó un estilo al estilo de los filósofos perros. Andaba en harapos al lado de Crates. Una de las condiciones que Crates le impuso a Hiparquía fue que se hiciera de los mismos hábitos. Para ella esto no representó ningún problema, ya que consiguió harapos sucios y se vistió de esa forma. Tampoco tenía reparos en tener relaciones sexuales sin importar el lugar, aunque fuera en la calle. Se comportaba como una persona generosa y piadosa que ayudaba a los necesitados. A su muerte, los filósofos cínicos declararon una fiesta anual en su honor en Atenas, en el Pórtico Dorado, denominado Kinogamia, o Día de la Incorporación de la Mujer al Mundo de la Filosofía Cínica. Hiparquía escribió 3 libros, pero no se conserva ninguno de ellos. Sus hipótesis filosóficas, Epiqueremas y Cuestiones a Teodoro, llamado el Ateo. Ahora, un breve recordatorio de lo que del pensamiento de la corriente filosófica del cinismo.
Se denomina escuela cínica del griego kaion, perro, denominación atribuida debido a su frugal modo de vivir, a la fundada en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV antes de nuestra era. El griego Antístenes fue su fundador y Diógenes de Sinope, uno de los filósofos más reconocidos y representativos de su época. Reinterpretaron la doctrina socrática considerando que la civilización y su forma de vida era un mal y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. El hombre llevaba en sí mismo ya los elementos para ser feliz, y conquistar su autonomía era, de hecho, el verdadero bien. De ahí surge el desprecio a las riquezas y a cualquier forma de preocupación material. El hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. Figuran en esta escuela, además de los ya citados, Crates de Tebas, discípulo de Diógenes, y Parquía, una de las primeras filósofas. Los cínicos fueron famosos por sus excentricidades, de las cuales cuentan muchas Diógenes Laercio, y por la composición de numerosas sátiras o diátribas contra la corrupción de las costumbres y los vicios de la sociedad griega de su tiempo, practicando una actitud muchas veces irreverente, la llamada anaideia. Ciertos aspectos de la moral cínica influyeron en el estoicismo, pero si bien la actitud de los cínicos es crítica respecto a los males de la sociedad, la de los estoicos es de acción mediante la virtud. A continuación veremos un fragmento del capítulo de Merlí e Hiparquía. Espero lo disfruten. Siglos 4 y 3 antes de Cristo. Escuela de los cínicos, Hiparquía. ¡Cómo mola! No hay que coger apuntes. Te lo estás currando mucho, ¿eh? Hiparquía, ya era hora de que hablaras de una mujer filósofa. Sí, sí. ¿No? Hoy os hablaré de Hiparquía. Hiparquía de Maronea era de la escuela de los cínicos, los filósofos que practicaban la autosuficiencia. Hiparquía llevaba una vida alejada de los lujos. Creía que para llegar a la felicidad teníamos que deshacernos de todo lo superfluo. Desde la más absoluta austeridad, quería poner en evidencia la artificiosidad de nuestra vida. Pero a Hiparquía le costó llevar esa vida porque era una mujer. Participaba en las tertulias intelectuales, pero intentaban ridiculizarla. Muchos hombres no soportaban que ella renegara del trabajo que supuestamente debía hacer como mujer, tejer. Y ella, en lugar de tejer, dedicó su tiempo a la filosofía. Me cae bien esa tía. A mí también, porque le importaba una mierda lo que pensaran de ella. Para ella la felicidad no consistía en vivir de acuerdo con la opinión de la multitud. En la filosofía cínica no hay diferencia entre la imagen que proyectamos y quiénes somos realmente. ¿Vosotros os habéis preguntado cómo os ven los demás? Es difícil mostrarte tal como eres, siempre ocultamos algo. Exacto. Puede que deis una imagen que no corresponde con quiénes sois realmente. La mayoría de nosotros elegimos nuestro vestuario según la imagen que queremos dar. Salimos de las tiendas llenos de ropa que conecta con el personaje que nos hemos creado. Hiparquía solo se vestía con 4 trapos y tenía una ley muy sencilla: satisfacer solo las necesidades más elementales. Y yo ahora os pregunto, ¿por qué cojones relacionamos la felicidad con el hecho de poseer cosas? Mi madre, cuando está depre, se va de tiendas. Se siente más feliz, eso dice. Más feliz, quizás sí, pero por poco tiempo. Muy bien. Me gusta que digas lo que quiero oír, Mar. La actividad de hoy consiste en pegar adhesivos por todo el centro comercial. Uri los repartirá. Mirad este anuncio. Observadlo. Asociamos la felicidad con ir de vacaciones a una playa con palmeras torcidas, arena blanca, agua transparente. Pero estaría bien que avisáramos a los consumidores sobre algo. Uri, prestad atención. ¡Voilà! Rápido, chicos, sentaos, sentaos todos. Hoy viene un inspector de enseñanza a comprobar cómo doy la clase. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí. Me veo obligado a comportarme como un profe serio y discreto.
Rápido, abrid los libros, que ya está aquí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, puede sentarse en esa silla. Chicos, os presento a Jordi, al inspector de enseñanza. Bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Jordi. Bueno, como os decía, hoy acabaremos el punto 2 del temario. Ahora que vamos bien de tiempo, no quiero tener que correr a final de curso de cara a la selectividad. ¿Sí? Pero si tú no sigues el temario. Bueno, lo sigo a mi manera. En la última clase nos explicaste los filósofos cínicos, ¿no? Sí. Que eran aquellos que les gustaba la provocación. Sí, porque, en fin, creo que los filósofos cínicos también son muy interesantes. Bah, ¡qué cojones! Oye, tienes razón. Mira, Jordi, a ver, yo explico el temario como me da la gana, ¿eh? Me salto a algunos filósofos y explico otros que no aparecen en el temario. Ahora estamos dando a Hiparquía y ayer me los llevé a un centro comercial a dar la clase. Oh, bien, sigue. Bien, los filósofos cínicos eran, como dice Bruno, unos provocadores. Diógenes de Sinope, por ejemplo, se hizo una paja en medio de la plaza. ¿Qué? ¿En serio? Sí, pero sobre todo eran austeros. Ahora la austeridad de Hiparquía está muy de moda en la política. Queda muy bien decir, renunciamos a los coches oficiales, iremos a trabajar en metro. Al lado de Hiparquía, los de Podemos son unos pijos. Sí, ahora los políticos quieren dar la imagen de transparencia. Eso, de transparencia. Calla, flipado, que tú no ibas a decir eso. ¿Pero se puede hacer política con transparencia? Ah. ¿Qué va? La política es postureo máximo. Sí, mucha imagen, pero son todos unos corruptos. Bueno, todos. Estoy convencido de que seguramente disfrutaron de este fragmento del octavo capítulo de la primera temporada de Merlí. Aquí van a encontrar los créditos con la bibliografía y la música. Y de la misma manera, quisiera pediros las tres cosas que siempre les pido. Uno, que si la explicación acerca del pensamiento de Hiparquía fue de su agrado, así como el fragmento del video de Merlí, que me regalen un pulgar hacia arriba. Y que por favor lo compartan. Quiero pedirles en esta ocasión nuevamente que lo compartan con 10 de sus conocidos y de ser posible que lo compartan, que lo peguen en su muro de Facebook para poder llegar a una audiencia aún mayor. En segundo lugar, si es que acaso les disgustó o no les convenció la explicación o no les gustó el vídeo, entonces, si no les gustó, me descalifican dándome un pulgar hacia abajo, pero por favor explíquenme en los comentarios las razones que tuvieron para descalificarme, para de esa manera yo poder aprender de mis errores y así poder tener un canal cada día mejor y hecho a la medida. Y en tercer lugar, quiero pediros que quienes aún no se suscriben, que lo hagan. Dentro de un momento, en donde está la flecha amarilla, va a aparecer el logotipo del canal Filosofía Channel. Basta con que lo opriman para que queden suscritos. Y asimismo, en la parte superior va a aparecer un vídeo relacionado con este que les recomiendo también. Sin más que agradecer, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles. Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Chao, ragazzi.